Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que marche todo muy bien. Hoy es jueves, tenemos tiempo de tertulia y será dentro de un momentito, porque antes vamos a hablar de un área del municipio de Arona. Charlaremos con Clari Pérez, que es la primera teniente alcalde de Arona, área de gobierno, de medio ambiente, sostenibilidad y servicios públicos, que no es una cosa muy sencillita en ningún ayuntamiento, pero en uno como Arona me imagino que los trabajos se duplican por no sé cuánto, porque ya no los explica ahora. Clari, muy buenas. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Cari. ¿Bien? Pues encantada de saludarte y acompañarte una vez más. Mira, la última vez que viniste aquí yo decía, saludamos a la candidata de Coalición Canaria al ayuntamiento de Arona. Pues nada. Estábamos hablando ahora mismo, sí, ¿no? Que hay que ver, ¿no? Sí. La última vez que estuvimos, que estábamos precisamente con Fátima y Dasi, las compañeras. Mira, fue fácil el pacto que hicieron luego. ¿No fue fácil? Sí, a ver, como cualquier negociación de esta índole, ¿no? Que conlleva sus más y sus menos, pero sí, afortunadamente las tres teníamos claro que queríamos tomar las riendas de este municipio y bueno, y nos sentamos y negociamos con nuestros equipos y afortunadamente llegamos a un acuerdo y aquí estamos. Tú habías sido concejala 8 años en legislaturas anteriores, fuiste concejala durante 8 años y ahora comienzas por un área completamente diferente, ¿no? Tenías servicios sociales, ¿verdad? Sí, claro, estuve 8 años al frente de servicios sociales. Y ahora empiezas con otra cosa completamente diferente, ¿no? Sí. No sé si hubiera sido más cómodo decir para ti, quiero servicios sociales, me gustaría, ¿te gustaba más? ¿Te tiraba más? Hombre, ¿o estás a gusto con lo que está? Estoy a gusto con lo que estoy. Pero sí es cierto que hay una parte de mi corazón que recuerda esa etapa, ¿no? Tan bonita durante esos 8 años, donde aprendí tantísimo, donde estuve acompañada de un personal maravilloso y no puedo más que hablar bien, ¿no? de toda esa etapa, ¿no? por muchos problemas que sufrimos también, pero afortunadamente pues el personal pues me ayudó a sobrellevarlo mejor, ¿no? Y bueno, al final trabajas con las personas, ¿no? y es bastante gratificante para mí la política cuando la haces desde esa perspectiva, ¿no? de trabajar para ayudar a las personas a tener una vida más feliz, ¿no? Y ahora vamos a hablar de las personas, ahora hablamos de lo que te has encontrado en el ayuntamiento, porque claro, cuando entran una nueva corporación, pues se encuentra en un estado en el que están en el ayuntamiento, en su área, que ahora tú no lo cuentas. Bueno, cuéntamelo ya, luego te pregunto lo otro. ¿Cómo te encontraste todo al llegar? ¿Sorpresas, no sorpresas? Bueno, ¿qué te sorprendió? En general, no, gratamente, que no gratamente. Bueno, el ayuntamiento, más o menos sabíamos lo que nos podíamos encontrar porque partíamos de una situación donde, bueno, un ayuntamiento en el que no se había aprobado un presupuesto en los últimos 3 años, pues eso evidentemente ya te da una idea de que probablemente iban a haber muchas carencias, ¿no? Por todos los problemas que hubieron, que ya no vamos a recordar porque ya eso es pasado y hay que mirar hacia el futuro, ¿no? Pero sí, yo, como bien has dicho, estuve 8 años, luego estuve 8 años, 4 más como concejala en la oposición y otros 4 totalmente apartada de la política. Y yo tenía una idea más o menos del ayuntamiento que yo dejé, ¿no? Y lo que me encontré en otro. Pero ya habían pasado 8 años, ¿no? Porque en total, 4 en la oposición, de estar en función del gobierno fuera, a volver a estarla, 8. Un paréntesis de 8 años, ¿no? De no saber lo que es volver a estar dentro y gobernando, ¿no? Entonces, al llegar, pues sí, y que conozco mucha gente allí dentro, ¿no? Y he hablado con mucha gente y es verdad. En el ayuntamiento ha habido pues una situación bastante lamentable, ¿no? En el sentido de que pues los técnicos y los trabajadores mismos, técnicos, trabajadores, bueno, todo el personal del ayuntamiento prácticamente, pues venían de vivir una etapa bastante, bastante complicada, ¿no? ¿Se siente que ellos maltratados, a lo mejor, o se han sentido? Yo creo más que maltratados, como con falta de ilusión. Desanimado, sí, un personal como desanimado. Sí, como sin motivación, a lo mejor, porque a lo mejor tenían al frente pues una dirección política que estaba en los problemas que estaba y ha habido como cierto abandono o no sé, y dejadez, y es lo que yo más he percibido, ¿no? A lo largo de ¿por qué? De estos ¿qué te meses. Dicen? Hombre, pues todos sabemos la situación. ¿Tú ves que están sin ganas, que tú vas a presentar algún proyecto, hay que hacer esto, están sin ganas o algo? Como que hombre, no sé sin ganas, pero con los medios que tenemos y con la falta que ha habido de ilusión por los proyectos, por sacar las cosas, por prosperar en este municipio, pues a lo mejor la desgana se ha adueñado, ¿no? Y la pereza y la falta de ilusión y de motivación, eso se contagia también un poco, ¿no? Ya, pero mira, Clari, ¿por qué dices que con los medios que tienen? Porque un área de medio ambiente, sostenibilidad, servicios públicos, tiene que tener dinero. Hombre, claro, el problema del ayuntamiento no es económico, es de gestión. Siempre entonces, ha sido, ¿los medios? Claro, date cuenta que venimos de 3 años con un presupuesto prorrogado, no se ha crecido en personal. Los técnicos son los que son, luego las bajas, las excedencias, las comisiones de servicio.
Yo sé que suena siempre como una excusa, ¿no? Pero esa es la realidad que tenemos. Por lo menos hasta que en enero, si Dios quiere, entre en vigor el nuevo presupuesto, que ya estamos a punto de llevarlo a pleno para su aprobación. Estamos aprobando los presupuestos de los patronatos, de la empresa municipal, terminando de perfilar diversos capítulos, como puede ser el capítulo de inversiones, entre las tres fuerzas, a ver por qué obras apostamos, ¿no? Pero yo creo que ahora, más allá de las obras, lo que toca es dotar de músculo a este ayuntamiento. ¿Y cómo lo haces? Tú llegas allí y dices, con un área como la que tiene, que es en el Ayuntamiento de Arona, sostenibilidad y servicios públicos, insistimos, sobre todo sostenibilidad. Sí. Entonces tú llegas allí, ves que las cosas están como están, pero tú, ¿qué acciones emprendes? Para ti, ¿qué es lo más importante? ¿Cuál aprobar es la primera, segunda acción? La aprobación del presupuesto. Una vez que este presupuesto, ¿para qué? Claro, para ¿qué crear plazas? Para ti en Arona. A ver, para tú contratar gente en un ayuntamiento tienes que crear las plazas a través del presupuesto. Pues para poder prestar una gestión como Dios manda, así de claro. Fíjate que nosotros en el área de medio ambiente, pues yo me he encontrado con la situación de bastantes servicios que no tienen ni contrato, que se han aprobado las continuidades más allá de su plazo legal de vigencia, es decir, se ha cumplido con el plazo, pero esto no se ha sacado a licitación. ¿Pero servicios menos, contratos? No, menos, por ejemplo, el servicio de zonas verdes y jardines. ¿Que no tienen contrato? Lleva 6 años con una prórroga forzosa, esto se tenía que haber licitado hace 6 años. ¿Seis? O como el de limpieza de edificios públicos, que lo estamos licitando ahora mismo. El de jardines también lo tenemos colgado en la plataforma para a ver si dentro de 3-4 meses, dependiendo de cómo se desarrolle este procedimiento, porque se puede recurrir, se puede paralizar por diversas cuestiones, pues que cuanto antes esté adjudicado, ¿no?, a quien resulte adjudicatario, para pues corregir todas esas deficiencias, ¿no? Porque las empresas vienen cobrando conforme a los precios de hace muchos años, no se han revisado sus precios por las continuidades que se han aprobado en el pleno, etcétera, etcétera. Y está bastante precario. Y una vez que estén los dineros, el presupuesto y la gente, ¿qué crees tú que es lo más importante? Hombre, yo creo que desde el momento que se dote de personal, en el área mía, por ejemplo. Sí, en tu área, claro. Pues yo creo que ya va a ser otro el cantar. La figura, por ejemplo, de los inspectores de servicio no existe ahora mismo, ¿no? No tenemos personal en la calle, pues vigilando porque se preste el servicio con todas las labores que establecen los pliegos, ¿no? El de limpieza, el de jardines, el de recogida de residuos, o sea, hay que tener personal en la calle velando por todo eso, ¿no? Y así pues también pues técnicos de la Administración General, juristas, ¿no? La posibilidad de tener a lo mejor uno arriba de cada contrato apostando ahí por la prestación del servicio, porque se preste con calidad, porque se cubran todas las bajas, etcétera, etcétera. Y bueno, como dice el dicho, el ojo del amo engorda al ganado, ¿no? Y es un poco esto, ¿no? Y bueno, ya disponiendo de todo su personal, pues a lo mejor ya podemos apostar por otros proyectos. Hay subvenciones, a lo mejor hay que se nos escapan porque no tenemos personal para poder solicitarlas, tramitarlas, elaborar proyectos. Mucha, eso es un montón de dinero. Hombre, se nos están escapando. Pero más o menos. Pero que las vamos a pedir para luego no poder tramitarlas. Ya, ese es el problema. Entiendo, pero se escapan un montón. Claro que se escapan oportunidades de poder acceder a esos dineros que vienen de Europa o del Estado y poder desarrollar proyectos que serían muy buenos para Arona. Pero claro, cuando yo solamente tengo una persona que tiene que estar fiscalizando la prestación de los grandes servicios públicos de Arona, no puedo destinarla a otra. ¿Una? Ahora mismo sí, un jefe de sección, que es lo que tengo, y luego tenemos un técnico que es un biólogo. ¿Tu equipo cuál es ese? Sí, un jefe de servicio, un jefe de sección, un técnico, un biólogo y un auxiliar administrativo y un capataz que compartimos con el mercado del agricultor. Prácticamente ese es el personal que tenemos. Luego ya hemos llegado nosotros con un personal de confianza y demás que me está ayudando, gracias a Dios, porque es mucho lo que abarca esta área, pues vamos empujando los proyectitos, pero claro, hay cosas que dependen de un informe de un técnico y el que tenemos, pues que no da bio, porque tiene lo que tiene y bueno, más todo lo que surge todos los días, en un ámbito como los servicios públicos, que todos los días de Dios te surgen incidencias. Y bueno, y ahí estamos con la esperanza de que con la aprobación del nuevo presupuesto, que se convoquen estas plazas, que se contraten más técnicos, pues ya se pueda gestionar las cosas de otra manera y poder aspirar a tener una mejor calidad en los servicios, que yo lo reconozco desde aquí, que no es la que debería tener un municipio como Arona. Pero que entienda la gente que esto pues viene arrastrándose de atrás por no haber aprobado los presupuestos cada año y haber ido creciendo como debía haberse crecido, como ha crecido la demanda por la población que tenemos en el municipio. Al final, aparte de los presupuestos, también todo es una cuestión de voluntad de hacer las cosas. Sí, claro, claro, exacto, sí. Pero para eso tú tienes que tener un grupo de gobierno cohesionado, que tenga claros los objetivos, que vaya por ellos que los ejecute. Así es.
Claro, y vamos a hablar de cositas concretas, la pardela. Estamos hablando de sostenibilidad, hablando de biodiversidad, sí. Es un área muy importante. Háblame de eso, de ese proyecto en concreto. Pues nada, hace nada estuvimos, bueno, el viernes pasado creo que fui, pues con una asociación desarrollamos el proyecto este de ayudar a las pardelas a llegar al mar, que esta es la época del año, en la última semana de octubre, la primera de diciembre, cuando regresan de sus nidos al mar, pues por el tema de la contaminación lumínica que hay, pues muchas de ellas se quedan por el camino, se caen. Eso no significa que no se las rescate, porque afortunadamente el 90% y pico... ¡Qué pena! ¡Se caen! ¿Las encuentran tiradas en el suelo? Claro, porque se desorientan con las luces. Claro, claro, pero las encuentran. ¿Las encuentran? Sí, las llegamos a encontrar. ¿Pero las encuentran heridas o no? Algunas sí. ¿La mayoría? La mayoría se pueden rescatar. Ah, alrededor del 95% se devuelven al... Pues entonces... ¿Cómo es la cosa? ¿La van a buscar? ¿Las encuentran? ¿Saben sí, el recorrido? La gente que se encuentra una pardela, existen unos números de teléfono a los que se puede llamar y demás. Los invito a que entren en la página del ayuntamiento, ahí tienen toda la información. Pues nada, se procede al rescate a través de Protección Civil o la propia policía, se siguen unas instrucciones y al día siguiente pues se llama a las personas responsables de rescatarla y trasladarla al centro de recuperación La Taonilla, que es donde se recogen, se curan las que estén heridas y luego se procede a su suelta. Y es un proyecto muy bonito, ¿no? El otro día salimos el viernes, nos juntamos alrededor de 25 voluntarios, nos repartimos por toda la costa, por la playa Las Vistas, por alrededor del Hotel Arona, subimos hacia el Princesa Dácil, todo lo que es ese entorno, ¿no? Y rescatamos unas 13. Y bueno, y paralelamente también, pues con nuestros campos de fútbol, pues... que es donde están los focos estos enormes. Es que está bonito rescatar 13, pero también estaría bonito que esas 13 no... Ojalá que no hubiéramos rescatado ninguna. Ojalá que no. Y bueno, de hecho también hay a través de Excelencia Turística hay un proyecto que es el primer vuelo, o el primer viaje, no me acuerdo cómo se llama, el primer vuelo creo que es el primer viaje, no sé. Donde ellos invitan a todo el sector de la hostelería que se sumen también a esta iniciativa, están yendo por diferentes hoteles del municipio, se están sumando y durante esos días que te comento, esas dos semanas críticas, pues apagan las luces de los grandes carteles de los hoteles para que... Ah, pues mira, claro, sí, pues, bueno, esas dos semanitas. Pues se trata un poco de concienciar a la gente, época, como tanto por parte del ayuntamiento en sus grandes infraestructuras, como son los campos de fútbol, pues también estamos viendo el tema de bajar la intensidad de las luces o no encenderlas todas, pues para facilitar el regreso de estas aves al mar, que es de lo que se trata. Me dices que lo hicieron con unos voluntarios y antes me estabas hablando de otro proyecto de Costa Silencio, con voluntarios. Sí, claro, sí, esto la verdad que, pero todo que ha sido, voluntarios, para mí ha sido muy gratificante. Porque, ¿cómo fue este? Pues fue una chica que se puso en contacto conmigo, una vecina belga, lo hizo con Fátima, la alcaldesa, y luego conmigo de Costa del Silencio, porque ella un día salió con la hija y le daba pena ver cómo estaban pues algunos solares alrededor o terraplenes de estos privados que, bueno, que se va acumulando y acumulando y acumulando basura. Son espacios donde el ayuntamiento no puede intervenir porque son privados y bueno, y ella y su hija empezaron un día y poco a poco se fue juntando más personas, casi todos son mujeres y todas extranjeras, que se estaban quejando el otro día que de momento no se había acercado. Todas extranjeras, a limpiar Tenerife. Sí, ya lo decía, sí. Y bueno, y me pareció tan, pues, tan insólito, ¿no? Que ellas tres tardes a la semana quedan de 5:30 a 7:30 por diferentes zonas de Costa del Silencio en este caso, ellas se juntan y bueno, iban a hacer la recogida. Y cuando yo fui a conocerlas, pues nos solicitaron material, rastrillos, cubos, palas, lo que hiciera falta. Nosotros pues lo pusimos a su disposición y las hemos acompañado. Mañana voy a ir yo con ellas por la tarde. Y bueno, yo la lectura que saco de todo esto es el mensaje que ellas trasladan, ¿no? Nosotros no queremos ser el típico vecino que está todo el día quejándose, sino que quieren ser proactivas, ¿no? Y en vez de estar en casa todo el día con el móvil o viendo la tele, echados, pues saliendo con esta iniciativa, pues conoces gente, haces deporte, te da el aire y bueno, y tienes la enorme satisfacción de haber hecho algo bueno por la comunidad, ¿no? Y bueno, todos los días hablo con ellas, me mandan fotos, ellas proceden a hacer la recogida, la dejan allí, ¿no? Me mandan la ubicación donde están las bolsas de todo lo que ellas recogen y al día siguiente pues pasa la empresa de limpieza y recoge pues todo esto y estamos en constante, todos los días de día hablo con ellas y la verdad que yo celebro esa iniciativa y bueno, y han cogido una fama impresionante. ¿Sí? Las están llamando a todos los medios y sí, porque es algo muy...
muy insólito que no se suele dar, ¿no? Y vienen con muchas ganas y están hablando de ahora después ir a los solares privados de las galletas para poder hacer también esa labor de limpieza. Que vayan a Tembel, al parque. Sí, también lo están haciendo. ¿En serio? Sí. Y yo pues la verdad que es que no podemos más que aplaudir esa actitud, ¿no? Porque yo sé que mucha gente después te dice, pero ¿y dónde está el ayuntamiento? ¿No estamos pagando los impuestos que hace esta gente? Pero, son pero bueno, ellas lo hacen, incluso dicen que el ayuntamiento les está pagando, o sea, pero bueno, estas son las malas licencias, como digo yo, ¿no? Y sí es cierto que hay, yo lo reconozco la primera, hay muchas cuestiones en cuanto al el servicio de limpieza que hay que mejorar en Arona, soy la primera consciente de ello, y ya estamos trabajando para buscar las fórmulas que permitan contratar más personal. Contratar más personal, estamos hablando con la empresa, a ver si podemos hacer o bien una modificación del contrato, una ampliación del mismo para poder proceder a eso, ¿no? Y bueno, y sí que soy consciente, claro que sí, que hay mucho por mejorar, pero... Caray, cuando tú ves también, porque por mucho que tú mejores en el ayuntamiento, no podemos tener 2.000 personas limpiando en la calle, o sea, porque muchos vecinos sean irresponsables con la gestión de sus residuos, eso lo digo aquí abiertamente, ¿no? Entonces me parece pues tan bonito, ¿no?, que la actitud y la iniciativa está, es bastante ejemplificante y que, no sé, ojalá que cunda el ejemplo, pero no digo que la gente se eche a la calle a hacer el trabajo que le corresponde hacer al ayuntamiento, claro, que para claro. Eso se pagan los impuestos, ¿no? Totalmente. Pero sí por lo menos para que la gente tome conciencia de que, coño, ay, perdón, tenemos que cuidar la calle. Uh-huh. Y no podemos ir por la calle y tirando colillas, que es verdad que no hay papelera, ya desde aquí lo digo, ya no, se está pues procediendo. Es que no hay papelera, es cierto, la es cierto, lado, claro. Y algún lado es que, otra gente sí, tira sí, la cosa. Y ya se han comprado papeleras y ya se va a proceder a la colocación de las mismas. Yo soy consciente de todas esas carencias que han habido hasta ahora y ya de verdad que estamos trabajando duramente para ir atendiéndolas. A ver si te encuentras ya, a ver si se arregla ya el presupuesto, estás con sí. Dinerito, estás con personal, de todas formas. A ver si entra sí. En vigor en enero, pero bueno, los tiempos del ayuntamiento y los procedimientos son los que son, no es llegar porque la gente dice, pero ¿cómo no se puede arreglar? Esto lleva un procedimiento, lleva unos informes, lleva unas propuestas, y es así, no es una empresa privada que tú llamas y levantas el teléfono y mañana que empiecen esto, no, ya. Es dinero público y todo va fiscalizado y lleva unos procedimientos. Mira, Clary, antes de acabar, ¿cómo va la cosa con la oposición? El otro día entró la policía para sacar a Mena, para acompañarlo a salir. No para sacar pues posado, sí, la verdad obviamente. Que... ¿Qué pasó ahí? Son situaciones que no son del agrado de nadie, ¿no? Y yo sé que... ¿Pero qué pasó? A mí me lo contó Naín el otro día de pues Vox. Pues porque pero, estábamos abordando un punto y bueno, y el portavoz del PSOE, José Julián Mena, seguía hablando de otras historias, no se centraba en donde tenía que centrarse en el debate, quien dirige el pleno es la alcaldesa y le estaba pidiendo por favor que se entrara al debate, que estábamos en un momento de una comparecencia, pero él seguía hablando de otras historias. Ella lo llamó al orden hasta en tres ocasiones y bueno, siguiendo el reglamento orgánico municipal, cuando tú llamas al orden hasta en tres ocasiones y la persona no atiende a aceptar eso y a tener que hablar de otra historia, al centrarse en el debate, pues se le pide que desaloje el salón de plenos, que fue lo que ocurrió. Para mí, la verdad que es lamentable. Yo estoy cansada de que los plenos del ayuntamiento sigan siendo o se conviertan en esos espectáculos. No debería ser así, ni mucho menos. Yo creo que debemos ser serios, de estar a la altura de lo que Arona merece, que ya ha sido demasiados años en este plan. ¿Y se siguen ustedes llevando bien? Fátima Leme, sí, Gladys, no tenemos no tenemos ningún problema de comunicación ni de... No, no, no hay todavía no, aristita. Yo creo que al final cada uno está tan embuido con su área que yo apenas cuando puedo veo a mis compañeros concejales de mi grupo político municipal de Coalición Canaria para abordar nuestras cuestiones, nuestra estrategia, porque aquí aunque seamos un pacto cada uno tiene su proyecto político, ¿no? Pero sí que mantenemos reuniones semanales y yo trabajo codo a codo con todos los compañeros, ya sean de Más por Arona, de EPP, que no tengo ningún problema. Yo tengo claro cuál es mi objetivo, que es apostar porque este municipio salga para adelante y por encima de egos, por encima de proyectos políticos, de partidos, es Arona, ¿entiendes? Lo que a mí me duele, por encima de todo. Y por eso pues estamos haciendo el esfuerzo, ¿no? Sino somos muy conscientes de esta responsabilidad y hay que ser serio y hacer las cosas bien. Pues ya casi que nos vamos. ¿Vas al concierto de Quevedo? Es el sábado, ¿no? Pues no lo sé todavía. No sabes si vas. Bueno, está bien, ¿no? Pero no es el tipo de música que a lo mejor a mí me gusta más. A lo mejor yo soy más de, yo qué sé, de Luis Miguel o de... Bueno, pero bueno, hay que atender a todos los gustos de toda Clary, la población. Muchas gracias. Gracias a ti, Clary, se me ha pasado volando. Se pasó rápido. Pues llevamos un buen ratito, ¿eh? Pues sí, se sí, ha pasado sí. Volando. Sí. Gracias, nos vemos en otra ocasión. Gracias. Muchísimas gracias por haber venido. Y a ustedes los veo dentro un momentito, si ustedes quieren. Estamos a poquitos minutitos de comenzar con la tertulia. Va a estar con nosotros Dora González, del PSOE, Gabriel González, concejal de Podemos en el Ayuntamiento de Adeje, y José Domingo Regalado, de
Granadilla, Coalición Canaria. Será dentro de un momentito, hasta ahora.